Bien. Bien, vos. Llega Julieta Prandi. Vamos a empezar por un sketch, por los tangueros, el que hacía Pablo y Pachu. Sí, sí. Bueno, Pablo y Pachu no están más. Arreglaron con un canal de cable, creo que Plus Satelital, no sé bien cuál es. Pero están los uruguayos haciéndolo. O sea que son bárbaros, cantan fenómeno. Ah, experiencia mía, porque yo hice un papelón ahí. Ellos ya lo grabaron. O sea, ellos ya grabaron la voz, ¿no? La pista ya está grabada. Lo único que falta grabar, o sea que vamos a ir al estudio de grabación. Vas a grabar tu partecita y listo. Perfecto. Una de las cosas que me dijo José María, que me puntualizó, bueno, el cuidado hacia el invitado. Él me puntualizó. O sea, puntualmente me dijo el cuidado del invitado, ¿no? A diferencia de lo que hacía Marcelo. Arranca en Telefe, mirá, el show de Video Match con José María. Mirá, el Estorte, conducción José María, el Estorte. Coordinación, el hermano de Hop. Video Match, mirá. Ahí arranca. Mirá, se quería diferenciar, mirá. Igual. Antes de comenzar el programa, ustedes saben, bueno, lo que pasó con Marcelo, los tiempos de Marcelo no son los tiempos de Telefe. La responsabilidad de conducir el programa ha recaído en mí, voy a hacerlo lo mejor posible. ¡Bravo! ¡Bravo, José! ¡Bravo! Gracias, gracias. Vamos a intentar diferenciarnos con Marcelo, él tiene su estilo, cada uno tiene el suyo, pero lo importante es que estamos nuevamente acá por Telefe, su casa, bravo, nuestra bravo, casa. Bravo, así que empezamos con todo, ¡vamos! A ver. ¡Buenas noches, América! Empezamos con el musical en vivo. ¿En la serio? Trajimos a ella. Sí, señores. El año pasado fue el furor. Fue la Bebota de Francella. Los hombres todos morimos por ella. Todos queremos ser novios de ella. No me digas. Canta aquí con tangueros. ¿Quién? Julieta Prandi. Le va a pasar algo con la música mal. Oh, y Pablo y Pachu que lo... Ah, claro, no están mal. Igual hace José María. Mirá qué pinta tengo, la verdad estoy hecho un dandy. Pues quiero levantar a la Julieta Prandi. Agárrenme tangueros que este piso me resbala. Calcul, culo debe ser que está lleno de baba. No puedo creer que sea la misma chica y ahora es actriz en una novela. La misma que hasta el año pasado siempre franeleaba al pobre Francella. Si el programa no salía con las caras que acá hay, se volvían a limpiar parabrisas a Uruguay. Uruguay. Venga, Julieta, no me andes sola. Vamos a la pieza a jugar a los cholas. Turco ladino, no la ilusiones. Si a usted después se le cae la torre. Quiero salir con usted. ¿Qué hace José María? Aunque sea feo y petizo. Hasta ahí venía a comer un choripán. Usted traiga el chimichurri, que yo le pongo el chorizo. Que desea tomar un mate, pero después de la cena. ¿Qué hace? Igual que yo. Muchachos, guarden el termo. Como decía Francella, la Julieta es una nena. Espectacular. ¡Qué divina Julieta Prandi! Señoras, ¿qué se ganó? Salomone, una computadora de Garbarino, sí, no, señores. No, ahí tenemos. No es una computadora. ¿Qué le damos? Salomone, ¿qué le damos? Un teclado. El teclado. No te la. No hay computadora, José. No hay. No, está jodiendo. No. La computadora de Garbarino, señores. Un teclado, señor.
Grado. El aplauso para Julieta Brandi, que estuvo en el show. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque no se te da una cámara oculta que le hicimos a Alan Faena. Imperdible, no se vayan, ya volvemos. Ahí va la pausa. Algo hay que decirle para que se quede, mira. No, vení porque ahora los invitados siguen. Una de las cosas que queremos destacar del año pasado de Match es que los invitados queremos que sigan estando en el piso para más protagonistas. Así que así presentamos. Bueno, que se quede en el piso. Seguimos con el show de Video Match. Nuevo bloque del show de Video Match. Seguimos acá con Julieta Prandi, que se queda, ¿eh? ¡Bravo, Julieta! Se queda con nosotros, Julieta. Y hay, otra cosa que queremos hacer es un pequeño reportaje también con, con las invitadas, la gente que venga al piso. Contanos, el año pasado fue tu año, ¿sí o no? Sí. Sí, la verdad es que me fue muy bien con todo. Vamos a ver una nota ahora. Yo pido que prestes atención a esta nota. Fue Roberto por la calle, lo tenemos ahí a Roberto. Fue Roberto por la calle y estornuda con la, no sé, le estornuda a la gente, mortal. Mírala, Roberto estornudo en la calle, allá, acá, en el show. Cualquiera, no, muy mala, muy mala. Muy mala, las notas muy malas. Mírenlo, ahí está Roberto. Míralo. Míralo, por favor. A ver. Malísima la nota. Que le estoy... disculpame, maestro, que estoy resfriado. Pero bueno. Me hice una jodita, te calenté. Todo bien. Ahí va, Ahí le estornuda. ¡Guarda! Perdona, maestro. Perdona, no te calenté, Mirá, vení. Vení que es una jodita, es una cámara para José María. Mandale un beso, decirle lo que... Uy, perdona, maestro, perdona que es una jodita. ¡Qué bueno! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bochorno. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien! Muy bueno, Peña, me gustó, me gustó. Roberto estornudo, así que agárrense cualquiera que lo vea por la calle. Muy bien, y atención, enana, mire lo que tengo acá. Los nuevos alfajores. ¡Alfa Choco! Sí, señores, mira lo que es esto. Julieta, ¿cómo alfajores usted? Este era el videomate del 91. Miren lo que es esto. Estos son riquísimos porque tienen doble cobertura de chocolate. A ver si te entra todo en la boca. ¿Cómo no va a entrar en la boca? Perdón. A ver, dale, fíjate cuánto no, pero no, escúcheme, le entraba a dinero, me va a entrar a mí. Sí, bueno, pero. No, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver si me entra en la boca. Vení acá, con esta, con esta. A ver, dale, 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 vamos, José. Lo vi. ¡Oh! ¡Wow! ¡Epa! ¡Entró! ¡El segundo, a ver! ¿Qué pasó, chicos? ¿Y vos lo querés hacer en vivo, José, esto? ¿Estás bien?